Actualmente me dedico a agricultura, en este caso cultivos cítricos, limón criollo. El trabajo en agricultura requiere mucho desempeño y mucho sacrificio, por lo cual mi inspiración ahorita aquí en mi vereda de San Agustín de los Pozos es entrar a laborar en una empresa contratista de Ecopetrol en el cargo cadenero, en el cual me exigieron una hoja de vida donde yo pues realmente no sabía realizarla. Entonces me dirigí acá donde la señorita Andreina Barragán, la cual con sus capacitaciones y sensibilizaciones me enseñó a realizarla. También utilizamos una herramienta que se llama la herramienta de audiovisual, el cual es un video que por medio de ese video viene todos los pasos a realizar mi hoja de vida. Aquí nos muestra el video que es una hoja de vida, que es una carta de presentación cuando quiero conseguir un empleo. Aquí tengo mi perfil profesional, donde vienen todas mis cualidades como persona, de la honestidad, por ejemplo, y todos mis trabajos que he realizado. Acá tenemos los datos personales, la información académica, todos mis estudios. En este caso tengo yo todo el bachillerato. De manejo de herramientas ofimáticas, este curso fue 40 horas en el SENA. También tenemos ciudadanía digital, este curso lo realicé acá en el kiosco Vivi Digital. En este consistía en mis derechos como trabajador, o derechos como persona, como ciudadano. Acá tenemos el otro curso que es LibreOffice Buitre, donde me permite realizar todo por medio del Word, que es importante también las referencias personales, en el cual nos permite que un amigo o un conocido nos dé un conocimiento de cómo somos en realidad como personas, si somos cumplidores con nuestro trabajo o si no lo somos. Ya luego viene todo lo que es la documentación de cédula por medio de escáner, fotocopia, escáner de la libreta militar. Por gobierno de línea bajamos lo que es los antecedentes, como es la Policía Nacional, Procuraduría, Contraloría. Todo lo de la hoja de vida lo aprendí acá en el kiosco Vivi Digital con la señorita Andreina Barragán. Queremos llevar a Internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.